Bueno, aquí traigo hoy un prototipo que es de un girasol, ¿vale? Y vamos a hacer unas pruebas para ver cómo consigue el dato. ¿Veis ver cómo controlo con la mano el movimiento? ¿Vale? Para atrás. Mira cómo sigue mi mano. Esto es un robot, para hacer un robot. Seguido, ¿vale? Puede ver cómo sigue mi mano, sin nada, no tengo nada en la mano. ¿Vale? Ahí puede ver cómo. Para donde ponga mano. Epa, ¿vale? Puede ver cómo se me viene esto. Seguí toda la nube, ¿eh? No se venía, pena. Vale, quieto. Hacia adelante. Hacia atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Vale, esto con esto vamos a hacer otro sistema, que es un robot. ¿Vale? Porque vamos a hacer un robot, el cual podrá orientar un panel solar siempre hacia el sol. Esto se llama, este circuito se llama girasol, ¿vale? Porque siempre se va a girar en busca del sol, ¿vale? Mientras haga sombra, se queda paralizado. Tiro hacia adelante, continúa hacia adelante, andando. Tiro hacia atrás, ¿vale? Anda hacia atrás. Tiro hacia adelante, anda hacia adelante. Hacia atrás, ¿vale? Si uno para la mano, él va siguiéndola. Supongamos que mi mano es el sol, ¿vale? Y ahí iría en dirección hacia el sol, ¿vale? Dejamos hacia adelante y como podéis ver, mi mano va perfectamente, ¿vale? Va el robot en dirección a mi mano, ¿vale? Aquí podéis ver, no tengo nada de mano, ¿vale? No tengo nada, ¿vale? Simplemente lo hace nuestro robot, nuestro girasol. ¿Vale? Hacia atrás, hacia adelante. Podéis ver cómo controlo el motor, los motores que anden hacia adelante o hacia atrás, la marca a mano. Sin tocar ningún cable, sin tocar nada. ¿Vale? Hacia adelante. Hacia atrás. ¿Vale? Este es mi primer prototipo de un girasol, ¿vale? El esquema es este, ¿vale? Este es el esquema electrónico, pero lo he modificado, ¿vale? Porque tal como viene aquí no funciona. Este sistema tal como viene aquí viene con diodos LED en vez de diodos de infrarrojo, receptores de infrarrojo, que he puesto aquí. Estos son diodos receptores de infrarrojo, tanto este como este, ¿vale? Y esto es el motor de volumen, esto es un potenciómetro de volumen automático de un reproductor antiguo, ¿vale? Que lo que había antiguamente, para darle volumen y tal, llevaba un motorcillo, ¿vale? Y este es el motor, ¿vale? Lo que comento es que he cambiado el sistema, este de aquí no funciona. Lo que es el puente en H, inversor de giro, sí funciona, pero lo que es el sistema de aquí, de recesión de los infrarrojos. Bueno, aquí viene con LED, yo le he cambiado, le he puesto LED de infrarrojo, receptores. Y como podéis ver, funciona perfectamente, ¿vale? Vamos a seguir probándolo. ¿Vale? Esto ya hemos podido controlar el motor hacia adelante o hacia atrás, solamente moviendo mi mano. ¿Vale? Yo podéis ver que tengo totalmente control. Como seguir a todo un lado otro. Esto se va a ver a un motor y podremos hacer que ande hacia adelante o hacia atrás o 20 mano, ¿vale? Con el simple giro de mano no tengo ni que hacer nada, ¿vale? Fíjate.
Delante, espera. Delante. Atrás. Adelante. Atrás. Quieto. Parado. Hacia adelante. Atrás. Parado. Pues ya cómo puedo controlar el motor, ¿vale? Ahí está parado. Lo puedo mantener parado. Con mi mano puedo hacer tres movimientos, ¿vale? Puedo controlar el motor en tres movimientos con este sistema. Como hemos dicho, hacia adelante, parado, hacia atrás, parado, hacia adelante, parado, hacia atrás, parado, hacia adelante, parado, hacia atrás. ¿Podéis ver? Se queda quieto. Hacia adelante. Parado. Hacia atrás. Parado. Hacia adelante. Parado. Hacia atrás. Como ya os digo, estoy controlando el motor sin tocar nada, ¿vale? Simplemente con mi mano, ¿vale? Con mi simple mano estoy controlando el motor, ¿vale? Lo puedo controlar hacia adelante. Hacia adelante lo controlo. Veo cómo anda. Lo puedo parar aquí en medio. Si veo la mano aquí en medio quieto, la paro. Si tiro hacia atrás, hacia atrás. Lo paro. Si queda aquí parado. Y lo puedo mover hacia adelante. Parado. ¿Vale? Lo veo mucho más mejor. Adelante, parado, hacia atrás, parado, hacia adelante, parado, quieto, vale, quieto, hacia adelante, no me digas cerca, quieto, parado, hacia atrás, quieto. Esto, adelante. Bueno, pues ya está. Aquí está el sistema. Estos son los resistores de infrarrojo, tanto este como este. Dos resistencias de 100K, de 100 ohmios, digan. Y los dos resistores, 1 y 2. ¿Vale? Aquí. Lo único que he hecho ha sido intercalar los cables, ¿vale? Puente a los cables del puente inversor de giro. Pues ver, aquí está esto controlando la actividad, ¿eh? Esto es un sistema electrónico, ¿vale? Si tapo este, corre acá, y si tapo este, corre acá. Son dos resistores de infrarrojo. Demanda de estancia vieja o reciclado, ¿vale? Y con el que estoy controlando aquí o aquí, tapando uno u otro, puedo también controlarlo, ¿vale? Pues ver, tiene totalmente control, ¿eh? Esto lo servirá para nuestro robot, ¿vale? Así que ya está. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día. Espero que os haya gustado. Esto se llama girasol, ¿vale? El plano es este, pero está modificado, ¿vale? He tenido que cambiar porque este de aquí sistema no funciona, ¿vale? Este sistema de aquí no funciona. Lo tengo que cambiar desde aquí. Desde aquí hasta atrás lo tengo que cambiar todo, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día.